Lo que es el refugio está tal como se construyó hace 80 años. Al principio eran tan optimistas que quisieron construir lavabos. Estas puertas que no llevan a ningún sitio tenían que ser unos lavabos. A ver si no llegaron a construir. Aquí se ve bastante bien la estructura de los sitios que no tienen nada de la vez. Son galerías que se cruzan y al final de cada galería, cada punta, había unas escaleras. O sea, escalera, galería, escalera. Escalera, galería, escalera y así. Siempre veréis que hay zonas que no continúan porque siempre querían o hacer más galerías o hacer galerías más anchas para que cabiese más gente o estuviese más cómoda. Al final no quedaba ni cemento ni mano de obra y se paró hacia el verano del 31. La última cosa. Vamos a ver dos galerías. Vamos a ver dos galerías. Pues las explico aquí ahora que por sonoridad me oís bien. Una es una galería que encontraron que les entraba agua. Les entraba agua porque efectivamente cuando llueve se filtra mucha agua de lluvia allí. Entonces, para evitar que el refugio se inundara, construyeron un pozo, un pequeño pozo que recoge el agua de lluvia y la envía más para abajo, la envía hacia el subsuelo. Entonces, podréis ver que hay una parte del refugio que el suelo está de cemento, aquí es tierra pisada, pero es de cemento. Podréis ver este pozo, que se ve, ahora hay una, pues, está protegido, pero hemos sacado la tapa. Y también podréis ver una de las chimeneas de ventilación originales, uno de los pozos de ventilación. Entonces vamos a hacer el recorrido de esa galería y después vendremos a ver esta. Igual os I està bé, perquè almenys els estaban trabajando y que no se encontraron y tuvieron que hacer esta curva. Después estas marcas que veis aquí son de construcción, las utilizaban porque sobre el plano calculaban, se les servía para calcular por dónde iban. O sea, cada X metros ponían un tipo de marca. Pero bueno, en general, las galerías se corresponden mucho a los planos. Este es el único, entre comillas, error que hay a nivel de planos, que tuvieron que enlazar así. Vamos para allá. Esto es un error, chaval. Sí que eres un error. Esto es un error. Sí que eres un error. No, aquí está el error. Sí, error de la genética. Sí, aquí está el error. Aquí dentro y petardos cayendo arriba, y se está temblando. Locura, seria. Es un defecto. Esto siempre. Eso había que hacerle el padre. Nos ponemos un poco por aquí. Mirad un poco para acá y nos vamos poniendo para así, y así os hago un par de comentarios breves.
nuestra. Un poco más. Vale, vale. Muy bien. Pensaba que era una. Bueno, lo que os quería comentar. Bueno, pensad que estamos batiendo un récord. Que nunca me había atrevido a bajar con tanta gente de golpe al refugio. Que normalmente hacemos grupos de 12, 15, 20 personas como mucho. Como mucho. Vale, dicho esto. Os podría explicar muchas anécdotas del refugio, anécdotas y situaciones bastante trágicas. Pero bueno, para explicar anécdotas os comento una, a ver si puedo. Sí. Cuenta algo oscuro. Oh, sí, yo, sí, cuando sí, tengo sí, cuando bajo con un grupo de eso y me salen. Aquí nos va a salir un fantasma, digo, imposible, los muertos se quedaban todos arriba. Los que llegaban aquí abajo vivían, los fantasmas arriba, aquí abajo no. ¿Y has conocido a alguien que estuvo aquí? Sí, han bajado personas que después de 80 años han podido trabajar. No han pasado de la segunda galería. Sí, pero, ¿no? Porque una persona que tenía 6 años, cuando había bajado, pues... Bueno, y te han contado que es la experiencia de los pesados. Sí, no, o sea, además es que hemos hablado con mucha, hace años que estamos trabajando con gente mayor y tenemos testimonios de gente que había utilizado este refugio y otros refugios de la ciudad. Lo que os quería comentar a nivel anecdótico es que los humanos ya sabéis que tenemos tendencia a dejar rastros de nuestro paso, allí donde hemos estado, en forma de pintados o grafitis. Sí, sí. Eso en todas partes. Que nadie, no estoy dando ideas sobre todo. Vale, entonces, aquí también hay, y hay de hace 80 años, y hay algunas que son especialmente útiles, que están pensadas como servicio público. Por ejemplo, aquí detrás de Jordina tenemos una que pone... Falset. Bueno, para los que no sois del terreno, Falset es la capital del Priorat, la comarca de al lado, y esta pintada, que también se repite al otro lado, que pone Falset, o una que pone Tarragona, que ahora ya se ve muy poco, y que está significativamente tachada, no sé por qué esto de Tarragona. Pues sí que son útiles porque nos están diciendo dirección, la salida de la carretera que lleva a Falset, bueno, a Priorat y hacia Aragón, y aquí dirección de mar. Quedarse aquí abajo atrapado sin saber por dónde salir no pasaba, pero sí equivocarse y salir por cualquier otra salida, ¿no? Entonces son indicaciones útiles. Luego hay otras con una ortografía magnífica, como esta que pone hasta prohibido el fumar. Me muero. Que bueno, para todos gustos. Bueno, podríamos explicar más cosas, ¿no? Entonces, ahora os propongo que vamos a otra galería que nos llevaría en dirección a la Plaza del Prim y que podréis llegar hasta unas escaleras originales del refugio, que las limpiamos hasta arriba, faltan los últimos peldaños, hay una trampilla y una cerrada y una escalera metálica, pero excepto los últimos peldaños podéis ver cómo eran las escaleras originales y con eso acabamos. Vamos. En nuestro pueblo también hay. En nuestro pueblo tenemos también como una cueva pequeña, pero es muy, muy pequeña, es una cueva. Pasa. Y hay. Toda la gente que estuvo ahí en la guerra civil escondidos sí. Tiene inscritos. ¡Ey! ¡No corráis tanto! ¡Vamos por ahí! Nos vamos a la Plaza Prim. Esto, de la misma forma que se construían refugios vecinales, también se pedía permiso para construir un acceso desde un taller o desde una empresa al refugio público. Esto sería un ejemplo. Sabemos que existen porque los hemos visto, porque no están en los planos. Y entonces aquí que se ve muy mal. Aquí, ¿tú qué decías esto? Estos son fechas que van desde el 25 de diciembre del 38 al 15 de enero. Son fechas y sospechamos que son las veces que una persona entró por esta puerta al refugio. O sea que lleva apuntando cada vez. ¿Y es útil? No, aquí me llamo surtida y llevo a surtida. Ya está. Estaban muy bien. Todo el trabajo está muy acabado, esa parte más fuerte del refugio, y
y hacemos un poco también la rueda. Pues os dejamos el dinero, Tom, y no vas a sonar. Si queréis ver cómo llega hasta el nivel de la calle, podéis llegar hasta arriba. No, ya lo siento. Sí, con los dientes, Xavi. Ahora nos van a gasear. Ahora mismo nos secuestran. Nos van a gasear. ¿Cómo puedo, Fox? No te pegues la luz, por favor. Muy bonito. ¿Cuántos son real? Pasa. Gràcies que tu feies una traducció en català i castellà.